Hola a todos y bienvenidos a la buhardilla de BM. Ya saben, esa sección que tenemos dentro del canal de BM Informática, donde enseñamos cosas que podemos hacer en internet, pero que no tienen que ver en principio con la informática. Bien, hoy les voy a mostrar la manera de calcular la huella ecológica. ¿Qué es la huella ecológica, para quien no lo sepa? Pues es una medida con la que nosotros vamos a poder saber la incidencia que nuestras acciones en gasto de agua, en gasto de electricidad, transporte, los residuos que generamos, pues eso, qué incidencia tiene en el medio ambiente. Entonces, con una serie de encuestas podemos calcular la incidencia que tenemos y así podríamos reducirlo para que todos tengamos pues un medio ambiente que nos vaya a durar más y que nos lo podamos cuidar mejor. Bien, yo me metería por internet y me voy a ir a esta página, tuhuellaecologica.org. Y aquí están los cuatro puntos que yo les he dicho. Son como cuatro encuestas que al final acaban en una y tenemos energía, agua, transportes, residuos. Y es tan sencillo como entrar por una de ellas, por ejemplo energía, y ir rellenando. Entonces, aquí ya nos pone esta encuesta interactiva, te permitirá medir el tamaño de tu huella ecológica en relación con la energía. Bien, entonces yo vendría por aquí y iría rellenando. Pues te dice cuántas personas sois en casa, tipo de energía que utilizas, tamaño de la cocina, veces que se cocina aproximadamente en casa, etcétera. Vamos rellenando una serie de cosas y le damos calcular. Entonces nos ha hecho ya este apartado. Pues tendríamos uno para agua caliente, la calefacción, si tienes aire acondicionado, iluminación, electrodomésticos, bueno, un poco de todo. Y después de rellenar todo, pues tendríamos, digamos, el cálculo de lo que nosotros gastamos y nos haría una comparación con lo que gasta la media en el país y en el mundo. Si le damos para atrás, pues tendríamos lo mismo para el agua, que lo tendríamos aquí. Tanto agua del baño, como agua a la hora de ducharnos, en la cocina, etc. Tendríamos el transporte, si usamos transporte público, coche propio, etc. Incluso los desplazamientos que sean por avión. Y finalmente tendríamos residuos. Pues lo mismo, ahí nos saldría un poco el gasto que hacemos, si reciclamos, etc. etc. De esta manera, como les he dicho, podríamos calcular la huella ecológica y así tomar medidas para nosotros tener menos incidencia en el medio ambiente. Esto está dentro de un plan que se llama Vida Sostenible, como ven aquí, y que bueno, es un plan global a nivel mundial que siempre nos va a beneficiar tanto a nosotros como a nuestras generaciones posteriores. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy de la buhardilla de BM. Si les interesa todo este tema de ecología y la huella ecológica, pues les insto a que hagan esta encuesta, que verán que tiene resultados sorprendentes. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal y ya saben que si cualquier comentario, sugerencia o petición, pues me lo pueden poner debajo. Me gustaría que compartieran el vídeo, que me siguieran en las redes sociales y además en las páginas web de BM Informática y la buhardilla de BM. Tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.